Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you doing today? I'm fine. Nice to hear that. Okay, so remember that today you finish your module and it is mandatory to have some things completed, such as, for example, the platform. Your attendance is really important as well, and to fill up the survey. We're going to do that at 8:30. That's the time we're going to be filling up the survey. So we're going to start by maybe checking some idioms, right? And then, so waiting for the rest to join the section. And I'm glad that you are here on time. So, I see that we are 8 right now, 8 people connected here. So, well, 7, in fact, head with me, I don't count. So we're going to start by checking some idioms. Thank you for being on time. We're going to learn some vocabulary while the rest is joining this section. I already sent the presentation to you, right? Let me check. Yes, teacher. Oh, yes, I did. Thank you so much for confirming. So, as you may see, we have first some idioms. Yes, let me get ready to share. Yeah, I'm gonna get a call. Okay, so as I told you before, we're going to start by learning some useful phrases. I'm going to be sending you the videos with a meaning, but first we're going to try to guess what does they mean, right? So the first one is revelin. What comes to your mind? What do you think this refers to?
For me, it's like prove it, something like that. Prove it. Okay. Yeah, it does make sense, but no. Any other idea? No. No, teacher. All right. No worries. I'm going to send you the video and then. Teacher, like in the competitions, can you use it in a sentences? Yes, in a competition, when somebody loses, you can say, rub it in. And you remember, hey, you lose. So you rub it in. Mm-hmm. So, yes, it can be used like in a competition. Yes. Let me find the video. I'm going to send it to you. Right, so you can watch the video now. Good evening. Hi, good evening. No, teacher, I don't get it. No, teacher, I'm sorry. In the first time, I thought that it's something like, for example, you don't clean it or you don't do it. I don't know, but I don't get it. Really? Anybody else? ¿Qué me están preguntando, teacher? Perdón. We are getting the meaning of these idioms clear. The first one is rub it in, and I already sent the video where the phrase is used and also the meaning is there. Ah, okay. So rub it in is like, yes, like imagine that maybe I was in a competition and we said, if I win this competition, we're going to celebrate, but I lose the competition. And then you say, oh, okay, tonight we should be celebrating, but it's not going to be possible. So you rub it in. Oh my God, teacher, I don't know. It's like you screw it up or something like that. I don't know. Something like that. It's like you're reminding someone that they did something wrong. And you're reminding them. It's like ponerle sal a la herida. O poner la llaga, el dedo en la llaga. Okay, I understand. Yeah. In my defense, I don't saw any of those movies, so I don't get it anything. So you haven't seen them. Okay, no worries. Let's see. The next one, it's gonads. What does it mean, gonads? Have you heard that one? Yes, I already heard, but I don't know the meaning, but I already heard. Oh, you have heard that one before. Okay. Anybody else? No ideas? No, teacher. Okay, I already sent the video. It's like, can be like a sarcasm about don't disappoint me, o no, lo siento como, al menos en la primera frase, lo sentí como, no me apoyes tanto, algo así. No sé, lo sentí como un sarcasmo, pero no estoy segura, teacher.
Yeah, man. Thank goodness for that. Male camel toe. It's hungry cat. It's when you get really, really angry, very, very upset. Very upset. Entender. Teacher, it's different of crazy. It's different of crazy. No. It can be related because when you are really, really upset, you may get crazy and look like a crazy person. But yes, Ganat, it's when somebody gets really, really, really upset. Hijo, gracias. Okay. Let's see the next one. It says, this is an expression. It says, be my guest. Be my guest. Any idea? If someone says, be my guest, what does it mean? Where can For me, it's like you are invited. You're invited to something? Kind of, yes. You're close to, yes. Be my guest. Okay, I'm going to share the video. Es algo así como siéntase cómodo, ¿verdad? It's like, feel free, go ahead. Be my pleasure, something like that. If you said, be my guest. You can feel like home. For example, let's see if you say, teacher, I want to read this, can I? And I say, be my guest. Like my pleasure? Como dar permiso, autorizar. Yes, exactly. You give permission to, so it's like, yeah, be my guest. It's like saying, go ahead. Yes, go ahead. If you say, can I, Se me ha invitado. Can I read the conversation with Belén? And I say, yes, of course, be my guest. My guest, se me ha invitado, se me invitado. Eso es traduciendo, pero no exactamente es esa la situación. Ahorita les estoy mandando el video. Ok. Did you watch it? This video is more difficult than the other ones, teacher, because in this, yes, teacher. It's like questions. The most of there are questions. And it's like, I don't know. I feel like I kind of difficult. But I already get the point. Exactly. It's like your classmate said, right? Es como dijo su compañero. Es como decir, adelante, hágalo. Cuando usted le da permiso a alguien de algo. Por ejemplo, si usted me dice, ¿puedo participar con Carlos? ¿Puedo leer la conversación? Y yo le puedo decir, be my guest. Le estoy dando permiso de algo. ¿Ok? Ok, teacher. So, thank you so much for your participation. Let's see. The next one is to be a godsend. What is that? What is that phrase refers to? To be a godsend. A signal teacher. Maybe it's a reparation that is something about the destiny or something happened because it's you have lucky. I don't know. It's kind of related when you feel that you're lucky. Yes, it's related, but not exactly. Anybody else? Anybody else? Chair, is something to buena persona?
ha comedido o algo así, digo yo. Let's put it in this situation. Let's imagine that I run out of money. I don't have money. For some reason, my money disappeared. I don't know why. Maybe hair salon. But yes, I don't have any money and I need to go to work. And I don't have money to pay transportation or to pay my food in the workplace. And then you came and visit me. And Naomi came to my house and said, hey, listen, I wanted to give you a birthday gift, but I don't know exactly what could be good for you. So I have some money for you. You can go ahead and buy whatever you want. So in that moment, I said, oh, no, me, you're a godsend. Ajá, cabal. Como enviado de Dios, algo así, ¿verdad? Like a blessing, ajá. Okay. Exactly. Thank you. Uh-huh. So I'm going to send the video when this phrase is used. You can watch it now. Es unido, teacher. To be. Veo que en el video lo han escrito unido. No sé si es unido o es separado. Ah, it's together, yes. Ah, okay. Va junto, pero aquí el corrector me lo separó. Yeah, but it's, thank you for that. Good catch. Okay, so to be a godsend es ser una bendición. Mm-hmm. And the last one, to show one's true colors. What does it refer to show one's true colors? Teacher, what comes to your mind? It feels like, how do you say acertijo? Como un acertijo. No, o sea, que esta dinámica se siente como un acertijo. Como busco lo replicado, no es cierto cuando es lo más fácil, lo más obvio. Yes, tal vez porque estamos pensando, no debe de ser traducido literal porque son como idioms o expressions, o no sirve de nada buscar un traductor. Sí, tenía que ver con Dios, teacher. El otro sí estaba relacionado, entonces por eso le anda cerca. Ajá. Okay, so you give up? Yeah, se dan por vencidos con este? To show one's true color? I think that it's for saying about someone that shows her or his natural personality. Exactly. Al fin una. Ahora está así. I see seconds of. ya sacó las uñas. Okay, so here goes the video. Justo en la película de inicio estaba pensando, teacher, por eso me acordé. Okay, yes, that's like the perfect example. Okay, I hope that you have enjoyed this and you can use these expressions. Try to include them or write sentences or something similar. Ahí tienen ejemplos y para que puedan utilizar estas expresiones and somehow. All right, so the last, yesterday we were about to practice with the, I need to close this window. All right, so we were going to practice and complete some exercises related to the uses of future with will, be going to, and present continuous, right? So we need to start the survey at 8:30,
Wait, let me see how many are we. Okay, we are 23 here. So first of all, I'm going to check attendance. And let's see, let's turn on the cameras if it is possible for you. And let's say present as soon as you hear your names, okay? So let's check. Andrea Laurena. Here, teacher. Thank you so much. Belén Batres. Present, teacher. Thank you so much. Carlos Mario. Present, teacher. Thank you so much, Carlos. Carmen René. Present, teacher. Thank you so much. Delmi Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Nehemías. Present. Thank you. Helen Dionelli. Present, teacher. Thank you so much. Iris Joana. Present. Thank you. Jose Arnoldo. Present. Thank you so much. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. All right, thank you so much. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Thank you so much. Kenia Cecilia. Present, teacher. Thank you so much. Maricela del Carmen. Present, teacher. Thank you so much. Moises Alberto. I am here, teacher. Thank you. Noemi Albertina. Thank you, teacher. Present. Okay, thank you so much, Noemi. Rafael Antonio. Present. Thank you. Reina Margarita. Present, teacher. Thank you so much. Rubén de Jesús Campos. Present, teacher. Thank you, Rubén. Judy Araceli. Present, teacher. Thank you, Judy. José Rudy Acevedo. José Rudy. Present, teacher. Thank you so much. Mercedes, Ana Mercedes Amaya. Present. Thank you so much. María Angélica. Present. Thank you. Imelda Elizabeth. Present. Thank you so much. And Susana, she's not in. So, let's see. Okay. Okay, so right now what we're going to do is to complete the exercises. Yesterday's instructions were, let me share the screen. And this is the exercise that we were doing yesterday. And this is the link that you're going to visit. And there is the explanation. I think that you did this yesterday. Creo que la explicación si la pudieron entender de cuando es will, be going to y present continuous para future. Y luego hay un botoncito así que dice exercises. So mientras eso es la hora de las de hacer la encuesta, vamos a trabajar los ejercicios. Cada quien lo puede hacer individualmente y vamos a esperar, quiero ver. Tenemos 8 minutos, digamos, 7 minutos para practicar el ejercicio y lo pueden hacer individualmente mientras se nos llega el momento de llenar la encuesta de satisfacción, porque tiene que ser a las 8:30 en punto, porque a esa hora se une alguien de administración para, por cualquier inconveniente. Así que pues lo voy a dejar trabajar un ratito en los ejercicios. Sorry, teacher, I have a question about the exercise. También salía el uso de chao. Entonces, bueno, yo contesté algunas con Will y me salieron malas, bastantes.
¿verdad? Por eso, porque como también este pide que se trabaje con chal. ¿Me puede mandar al WhatsApp la captura? Aquí no, pero en el WhatsApp, ¿por qué? Voy a ver, porque como yo ayer lo hice así en línea y lo cerré, entonces no, pero voy a tratar ahorita y los que me vayan saliendo se los voy a enviar. Okay. Did you send the pictures, Amy? I don't know. No, ahorita estoy abriendo el link. Okay. Teacher, hay una en el ejercicio 2, la número 9. La número 9 es shall we eat out? Teacher, can you send me the picture? Ah, okay. Aquí en el chat, teacher. Yes, in WhatsApp. Mm-hmm. WhatsApp. So I can see it. Quiero ver si. Thank you.
Bueno, vamos a suspender el ejercicio un ratito porque pues ya en este momento vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual recuerden que es un requisito de que INSAFOR establece para poder definir si cada uno de ustedes aprueba o no el presente módulo. Es parte de los requisitos, así como lo es su conexión, el que hayan completado la plataforma, también va de la mano con esta encuesta. Así que por favor, ahorita pues solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores, ya que solo hay una chance de enviarlo y tenemos que enviarlo bien para que no nos la rechacen. Vamos a ver un video explicativo para que tengan una idea de dónde vamos a obtener la información solicitada y de qué forma la vamos a trasladar. Es que le puede compartir el video. Just, let's see. Aquí está el videito. Ok, ahorita les comparto pantalla para que veamos el video. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Okay, let's watch the video. Okay, that is the first step. Lo recibieron el correo. Tienen que buscar ese correo y buscar el enlace que dice con el nombre de la encuesta. Y como pueden ver, ahí está señalado enlace para tomar la encuesta. Teacher. Entonces, hola. Esa fue la que yo le dije. Esa fue la que llenó. Sí. Pero tiene el screenshot de que sí la completó para que la mande. No. O sea, me deja habilitarla de nuevo, pero no sé si se va a tomar en cuenta. Ahí sí creo que tendría que reportarlo con alguien de administración porque sí es necesario tener el screenshot. O no sé si se puede hacer algo al respecto. Porque o sea, yo la puedo volver a hacer ahorita, pues, porque según yo recuerdo, solo hubo un dato en el que me equivoqué. Un dato sería la diferencia, pero la verdad no sé, teacher. O sea, yo la puedo volver a hacer por tener la imagen, ¿verdad? De la captura, pero, ajá. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Belén. Sí. Sí, usted fue el que la hizo. Sí. Hágala de nuevo y mañana se contacta conmigo. ¿Es su nombre, perdón? Luis Bonilla. Ok, está bien, Luis, yo me contacto. Usted está en el chat. Así es. Ok, hágala de nuevo bien. Y mañana me escribe. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Bye. Gracias, Luis. Yo no he recibido, teacher, yo no he recibido nada en mis correos, no que al WhatsApp me mandaron un link. No sé si ese mismo es. ¿Ese mismo es? Sí, se lo mandan por ambos medios, se los mandan por WhatsApp y se los mandan al correo. Porque, okay. Bueno, para como se les haga más fácil el acceso a ustedes, tienen las dos opciones. Ok, seguimos con el video. Al abrir el enlace, esto es lo que van a ver, encuesta de satisfacción inglés, y ahí pues ven el primer campo. Eso es lo que van a poner, la orden de inicio. Lo que se les recomienda es que lo seleccionen y hacer copiar y pegar, porque debe de ir tal cual como está ahí. Lo copian y lo pegan ahí. Luego van al nombre completo, regresamos y copian su nombre ahí, así como están escritos. Copiar, pegar. En el DOM, el correo electrónico,
De igual manera, es el correo electrónico que ahí aparece, porque es el que con el que se llenó su documentación, porque hay gente que tiene un correo personal y otro de trabajo, entonces tiene que ser el que les aparece ahí, porque con ese se inscribieron. Lo mismo con el número de celular, para evitar algún error de dedo y equivocarnos con el número, es el celular que ustedes proporcionaron, copiar y pegar. Ahí pues tienen en el número 5, sexo, ahí seleccionan femenino o masculino. En el departamento de residencia, como ven allá, dice, pues ahí ustedes lo seleccionan, ¿verdad? Dependiendo cuál sea su caso, a dónde están residiendo actualmente. Ahí hay un menú, ese menú para abajo, ahí seleccionan el departamento donde viven actualmente. Acá en el número 7 sí vamos a escribir el municipio. Ahí sí le tienen que digitar ustedes. Municipio de residencia actual. Empresa donde trabaja, número 8. Lo copiamos, ahí se les manda también en el vía correo y vía WhatsApp también. Nombre de su empresa según está en INSAFOR. Por eso es importante que todo lo vayan copiando y pegando tal cual está ahí, porque de repente pueden poner un e-commerce nada más, pero está registrado como Unicomer SADCB. Entonces, por eso lo vamos a copiar y pegar. Diga, Moisés. Ahorita lo estaba tratando de hacer, pero si me salgo de ese enlace y quiero copiarlo del correo, no me lo da como en el celular. No sé cómo hacer. Está de teléfono. Ahora sí. Toca el teléfono. ¿Cómo? Tiene que ser computadora, Ley. Puede tener una ventana abierta con la encuesta y en otra ventana puede tener abierto el correo. Y ahí vale, este que vaya buscando las ventanitas en su celular. Vale. Es que el teacher. En caso que no se ha recibido la encuesta al correo, o sea, no tenemos de dónde copiarlo. Y yo tampoco he recibido el correo. Ese es el detalle. Yo tampoco. Entonces, teacher, pero lo mandaron, parece que ahora, al grupo de WhatsApp de inglés. Sí, pero ahí no aparece la información. No, la información. De copiar. Y a su WhatsApp personal. Sí, no. O sea, el enlace está, pero cuando se entra el enlace, la opción de ir copiando, o sea, no sale, va a ir copiando y pegando. Sí, es que yo entiendo que al grupo de WhatsApp donde estamos todos mandaron el enlace de la encuesta, pero a su WhatsApp personal individualmente se les manda al igual que al correo, esto que están viendo acá. Pero no viene toda la información, teacher, solo mandan como el link, el módulo en el que estamos y el número de registro, pero lo demás no aparece. Si gusta, la pueden hacer con el nombre de la empresa que ustedes saben, por lo menos Unicomer, creo que está en el ejemplo en el video. Uh-huh. Háganla y coloquen el nombre de la empresa donde ustedes trabajan. Creo que eso están solicitando. Sí, el número de orden es el mismo para todos. Con respecto al correo, yo tengo una duda, porque al inicio a mí no me caía el correo de confirmación porque estaba mal escrito y era el correo de la empresa, que lo habían escrito mal. Entonces, yo pedí que me lo cambiara al personal, entonces no sé cuál correo debería poner. El si personal. Es,
el personal, el segundo. Sí, el personal. Ok, gracias. Okay, ahorita don Carlos ha enviado en el WhatsApp toda la información que podemos poner. Igual a todos creo que nos cayó ese link. Sí, ahí está toda la información. Lo único que tienen que agregar son sus datos personales. Nombre de la empresa, lugar de residencia, municipio, cosas ya personales. Eso es de cada quien. Pero de ahí todo lo que está ahí va en la encuesta. Correcto, gracias Carlos. Seguimos entonces. Carmen René, veo la manita levantada, ya la bajo. ¿Sí? Es que el teacher lo escribe para que solo lo copien y lo peguen para las personas que no lo tienen. ¿Con respecto a qué cosa? ¿El nombre de la empresa o...? El nombre de la empresa se los manda a cada quien si a alguien le hace falta, pero por ejemplo la orden de inicio, porque que no lo manda así en imagen, sino que se los manda en el chat para que solo lo copien y lo peguen para aquellos que no les ha caído. Ok, ya veo, gracias Siri Joana, ya terminó, entonces vamos a seguir y me avisan si alguien tiene algún inconveniente. Aquí van a, este es un menú que les da, ¿verdad? Ahí van a seleccionar donde dice nombre del proveedor con que se capacitó. Esta opción, la que dice inglés corporativo, Regal International SADCB. El nombre del curso. Okay. Entonces es inglés intermedio módulo 1. La fecha de inicio. La tenemos por acá, ¿verdad? En la de finalización, pues seleccionamos el día de ahora. Este punto, el punto número 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar este curso? Tiene las dos opciones, satisfecho o insatisfecho. Si usted selecciona insatisfecho, se da por entendido que no va a continuar y que pues no se va a inscribir al siguiente módulo. Así es que pues si es que van a seguir estudiando, van a seguir con su beca, es seleccionar satisfecho. Aquí, cursos de interés, los que les gustaría
recibir comentarios generales, pueden poner ahí Excel o algún otro curso en el que estén interesados. Ya la última sería Sumi. Y esta es la captura de pantalla que van a tomar ya una vez hayan enviado la encuesta y la van a enviar al chat así como han hecho sus compañeros que ya lo terminaron, el screenshot y su nombre completo. Aquí cayeron ya, tenemos, ya está Juan Ricardo Alvarenga, Kenia Sicilia, gracias, Rubén, Carlos, Delmi, ¿qué? Les voy a poner ahí los detalles porque me están pidiendo aquí la orden de inicio. Ahí está. Ahí les mandé en el chat de la meeting los datos de la orden de inicio. Fecha de inicio, finalización. Ahí está todo en el chat de la meeting. Tengo el de Iris. Faltan algunos, solo tengo 15. Serían 23. Inglés intermedio. Teacher, puede revisar si está bien como lo he enviado. Es que yo lo hice en la computadora. Mira. Solo su nombre, agrégale. ¿Qué es el que de curso? No, no me gusta. Sí, tiene que agregar. Ok, gracias. Ya vimos que ya llegó con su nombre. Bueno. Inicio de curso. 27 de abril. Y la fecha de hoy.
¿Alguien falta? Solo tengo 21, tendrían que ser 23. Mi teacher, ahorita estoy tratando de enviársela. Ya ok, no problem. Solo para hacerle tiempito. Is everybody ready? Has everybody sent the screenshot? Yeah. Okay. Oh. Thank you, Noemi. Me ha costado, teacher. Sí, así me la mandó en PDF, ¿verdad? Sí, pero sí. Pues ahí está y está con su okay. Nombre completo. Gracias. Okay. Y sí se puede ver. Aquí puede ver el archivo. Okay. ¿Alguien más falta? Bueno, entonces vamos a seguir. Okay, so we were working in this exercise, right? Esto era lo que estábamos trabajando before. Solo necesito las fotitos, la pueden mandar al
al grupo de WhatsApp o la pueden mandar a mi chat directamente para ver cuál es el ejercicio que me decía, Noemí. Ok, ok. Solo eran tres, creo. No sé si se pasó a otro ejercicio, porque el should sí es un auxiliar, pero quiero estar segura si ese es el ejercicio y las opciones que le daba. Okay, how's everybody doing with the exercise? You finished? No? Teacher. No, teacher. Hice la encuesta, pero después me manda a hacer otra vez. Okay, a lo mejor no está completando algún dato, pero sí es raro. Trate de completarla así paso a paso. Y tiene que darle enviar. Luego le da que ya se completó y es el screenshot que tiene que mandar. Ok. To continue with our review, somebody asked me to, me pidieron hacer un repaso del, también del ED ending, de la pronunciación del simple past, the three different ways to pronounce these verbs that end in ED. As you may remember, those are three different pronunciations. We never say ed. It's like D sound, T sound, and ed sound. So we have to complete this exercise. Remember, there are some regular verbs. What are regular verbs in simple past? You remember what are they? The regular ones? That you only agreed the ed or the. It's have some rules, but that is the point. Yes, excellent. Thank you so much. The regular verbs are the ones that follow rules, and most of them are just by adding ed, and you have it there, right? If the verbs end in e,
you just add D. And we have, this is the verb ends in Y, but before Y, we have a consonant. We drop the Y, I, the I, and ED. Okay, esas son las spelling rules de las que hablábamos, ¿verdad? Y algunos, pues, que en caso que terminan, son de una sílaba, hay estrés, y tienen consonante, vocal consonante, como el caso de stop, se duplica la última consonante y se agrega ED, ¿ok? Y están los irregulars, que los irregulars, why are they called like that? Esos no terminan en ED, ellos no entran en esa regla, no hay una regla específica y lo único que podemos hacer con ellos es pues memorizarlo, ¿verdad? So remember that the past of do is did, drive changes to drove, have changes to had, go becomes went, sing, sang, see, saw, spend, spent. Those are some of them. So let's complete these conversations. Okay. I'm going to give you time. Voy a dar time para que copien y completen esta conversación con lo que está en paréntesis. And remember, this is a question. Esta es una pregunta. So what do we need to complete the question here? Did. Did, uh-huh, the auxiliary did, you, and the verb? Stay. Do we change the verb or it stays in simple? Simple, uh-huh, because we have the auxiliary. Excellent. Yes. So remember that whenever we have the auxiliary did in questions, the verb remains in simple present or also in negative statements. Because if we are making negative, we use the auxiliary didn't. So we don't use, conjugate the verb. The verb stays in simple present. Very good. So being said that, we are going to allow you some time so that you can complete this conversation accordingly.
Finished? Yes, teacher. Okay, let's check. Let me make it bigger because I think it's too small and I can make it. Okay, here we are. Let's check all of your answers. Okay.
Okay, Naomi. Okay. The first is letter A. Did you stay on Saturday? No. I called my friend. We drove coffee for lunch. Mm-hmm. We drove. Huh? That is correct. Thank you so much. Volunteer to read the number two. Okay, Carlos Mario, thank you. How do you spend last birthday? I have party. Everyone enjoyed it, but the neighbor didn't like the noise. Excellent, thank you so much. Number three, I volunteer to read. Andrea, thank you. Maria, number four, and Belen, number five. Thank you. Okay, what did you do last night? I saw a 3D movie at the Cineplex. I love it. Okay, excellent. Thank you so much, Maria Angelica. Number four, I guess. Yes. Yes. Did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I'm broke. Oh. Yeah, seems familiar. Thank you so much. Thank you. Belen? Yes, teacher. Did you go out on Friday night? No, I didn't. I invited friends over and I cooked dinner for them. Okay, very good. So in this conversation, I'm going to send it to you. Les voy a mandar el screenshot o el recorte de la conversación porque la vamos a hacer un roleplay. Pero antes, vamos a hacer un recorte. Okay, en un momentito se los voy a mandar a su WhatsApp. Let me stop sharing. So, vamos a compartir la presentación again. Too many windows open. Okay, this is what you get, right? Esto es lo que acabamos de hacer. Antes de practicar las conversaciones, vamos a ver este video, Simple Past Pronunciation. So, you're gonna listen to it and you can do it in groups. Lo vamos a hacer en grupos. Ok, aquí está el enlace del video que vamos a ver. Recuerden esto. Si sienten que, yo siento que es muy clara la explicación, la pronunciación, pero pues puede haber a quien le cause dificultad. Recuerden que lo pueden poner con subtítulos en la configuración o luego pueden discutir con sus compañeros y compañeras que entendieron del video. Esto es parte del el trabajo de pronunciación que hemos venido haciendo. Luego que hayan escuchado el video en el mismo breakout room, van a practicar preguntando y respondiendo lo que acaban de hacer. El ejercicio, ya les voy a mandar la captura del completo a su WhatsApp. Antes de hacer los grupos, les voy a dejar compartir a todos. Ok. Ahí está. So, remember first, watch the video. Van a ver el video, luego discutir qué entendieron de la pronunciación de los ED endings y luego a practicar. Okay. And let me create the rooms. Okay, there we go.
Hola, teacher. Disculpe, me sacó. Ok, ¿y en qué room estaba? ¿O con quiénes estaba? Para meterla en el mismo. Mire que no sé, pero tenía un dibujito como de Alicia en el País de las Maravillas. No sé. No sé, pero quiero ver, no estoy segura si era el 1. Ay, no. Yo creo que acabo de ver que sí estaba en el 1 y luego se fue. Ahí está José, Rudy, María y Judy. Creo. Pero solo éramos 4. Ok, good. Ahí la voy a unir ahorita. Ok. ¿No me unió? Desapareció el mensaje. Qué raro, me parece como que todavía está activa la invitación. Vamos a tratar en el 2.
Are you able to finish? How was your practice? Did you finish practicing? Yes, teacher. What do you think about the video? Was it useful? The video we can share it. Okay, pero si lo pudieron ver el video cada quien, si no pudieron compartir la pantalla, tal vez pudieron verlo cada quien en su dispositivo, tampoco. Yes, teacher. Yes, okay. Yes. ¿Y los demás? ¿Qué es lo que más le gustó del video o algo que encontraron muy interesante? I think is a video that explanation is easy to understand. Because she talks slowly. Mm-hmm. Nice. Yes, she speaks very clear and slow. Yes, that is a good thing about that video. Very good. Thank you so much for your comment. Anybody else? Nobody else? Y también las conversaciones, teacher. Oh, de con su hermana, ajá. Ajá. Y bastante, sí. Okay, good. And that is an interesting part of that as well, the conversations with real native speaking speakers, sorry, real native speakers showing us how to pronounce the ED sounds with examples. That's nice of that video as well. Thank you so much for your comment. Thank you. Anybody else? Yes, teacher, only on an observation that maybe the video made to us, it's very important to difference about the regular and the irregular verbs, because maybe we got to confuse it, and it's confusing, but maybe we have to learn more the irregular verbs. So the focus of this is pronunciation of ED. Ese era el focus del video, cómo pronunciar los ED, que son los regulares. Porque se comete mucho al pronunciarlo como ed, decir worked. Entonces hacer los sonidos apropiados con los verbos regulares. Mm-hmm. Yes. Yes, and the irregulars, we just need to memorize them. Y con los irregulares es más fácil porque no tenemos el problema de cómo va a sonar el ED sound, right? So, because they change, they are different. Mm-hmm. Eso sí, Nova. Teacher, another thing that I like it about the video is that pero que explicó que se unían la palabra cuando empezaba la otra con T o tenía una T. Mm-hmm. Como por ejemplo en el I liked it, que no se dice separado, sino casi que lo unen. Exactly. So you lost the T sound because it's liked it. You don't say that liked it. So you put it together, liked it. So yes. Interesting. Yes, and it's very important. Es muy bueno que hayan hecho mención de esto. Gracias. Porque sí, a veces nos preocupamos mucho de hola. Qué lindo. Nos preocupamos mucho de que pronunciar cada cosa. Ya la mandé, teacher. Ok, gracias, Juan. Quiero ver. Excelente, Juan. Bien hecho, solo que hoy no le puso su nombre. Hijo, póngale su nombre para saber que es la suya. Vaya. Ajá. Ok, so es importante esa mención que cuando el verbo tiene T sound al final, suena con T, como por ejemplo liked, en pasado liked,
y va seguido de otra palabra que es contacted, so se pierde. Entonces no nos preocupemos porque si ya el receptor del mensaje o por el contexto de la conversación se sabe que estamos hablando en pasado. Y en algunas ocasiones por eso es que decimos, pero no se diferencia si es presente o pasado, y esa es una de las ocasiones en el que no se diferencia mucho. Muy bien, good catch. Any other thing? Nobody else? Teacher, can you give us an advice to memorize the irregular verbs? One thing that worked a lot, a lo que a mí me funcionaba mucho era practicarlos en oraciones. Por ejemplo, ahí tienen una lista de algunos que son súper, súper comunes. Los que están viendo en la pantalla, do, did, drove, had, went, sang, saw, spent, porque a mí en lo personal no me funciona, me desconcentro fácilmente. Entonces no puedo estar como repitiendo, como decir, hay personas que les funciona repetir, decir do, did, drive, drove, have, had, go, went. Hay gente que le funciona. A mí no. Yo empiezo do, did, drive, drove, voy a ir a ver el conejo y ya se me olvidó. Entonces, a mí eso no me funciona. Siento que me concentro mejor si lo estoy poniendo en práctica en oraciones. Entonces, así es como decir, yesterday I drove for 2 hours. Y ella decía, ok, voy a usar drive, drove. Yesterday I drove for 2 hours. I had a great time with my friends. We went shopping. We sang karaoke in the afternoon. Then we saw Harry Potter's movies, my favorite. And we spent a good time together. Y los usé todos en un párrafo. Entonces eso me funcionaba mucho, hacer párrafos u oraciones. En lo personal, hay quienes puede funcionar memorizarlos, así como les decía, hacer una lista. Y eso sería. Hay un file de los irregulars que son como los más comunes, que creo que lo mandé por ahí. Déjenme ver si lo encuentro. Ok, les voy a mandar una lista que son como 64, que son los más comunes, y pueden hacer así, pueden practicarlo en oraciones, o pueden repetir, dependerá cómo le funcione a cada quien, ¿verdad? So, ¿qué siente usted que le sirve más? No ideas? Maybe the sentences, teacher. Hacer oraciones, ajá. Yes. I don't know. I agree. Okay, making sentences, okay. That's something that I don't prove it before. So maybe it's very worth it. It's going to work, sorry. Mm-hmm. You try making statements. Or maybe making a list of things that you did on the previous day. For example, try to remember what you did yesterday. For example, say, el verbo comer es algo muy común y se usa mucho, ¿verdad? Podemos decir, yesterday I ate too much in the lunch. Okay, sentences, simple sentences.
No lo encuentro, pero se la voy a mandar y le voy a mandar el audio para que lo practiquen la pronunciación también de los irregulares. Ok, thank you, teacher. Ok, thank you. Thank you, teacher. Ahí llevo la tarea, porque así no encuentro el file. Ok, ya lo encontré. Teacher, I have a question. Mm-hmm. About the videos of the class, we will, ¿cómo sería? ¿Podremos verlos? Access. Yes, you have access to the platform. Okay. You can continue watching the videos from the classes. Mm-hmm. And creo que es por un tiempo nada más. Después no sé si hay gente que les dura bastante tiempo teniendo acceso, así es que igual acuérdense que no se empieza inmediatamente el siguiente curso, entonces eso puede ser que uno se enfríe o se le empiezan a olvidar las cosas. Entonces esos días que no van a tener clase, por lo menos ponerlos para estar escuchando. Y ahorita les reenvío el audio para que practiquen pronunciación también. Ese audio que les mandé es la pronunciación de esa lista de videos, de verbos. Los verbos están ahí en un PDF, los pueden descargar, lo pueden imprimir y escuchar el audio y repetir. Ponerse una meta de memorizarse unos 5 verbos diarios también les puede funcionar. Aplicarlos en oraciones o poner una alarma a la hora que usted sabe que está medio libre, ¿verdad? Como decir, ok, ahorita antes de ponerme a cocinar, voy a poner una alarma o lo que sea para practicar 5 minutos la lista. ¿Okay? Ponerse metas pequeñas también para no abrumarse. De poquito en poquito, pues, suma. Y ahí ya les mandé la lista y el audio. Así es que ya estoy libre de eso. Okay. So, did you practice the conversations? ¿Practicaron estas? Yes, teacher. Okay, good. So, another thing that you can do is to, pueden repasar los ejercicios y, por ejemplo, esto, contestar con su propia información. Por ejemplo, la pregunta 1, did you stay home on Saturday? No. ¿Qué hice el sábado? No, I went to the academy to sign some paperwork. Then I visited my sister. We drank coffee together. And yes, I didn't stay home. So, empezar a contestarlas así con su propia información, repasar los ejercicios, darle vuelta de otra forma, that can be a good thing to do as well. And finally, al final de esto, después tenemos lo de los yarns, que también me pidieron por ahí que repasáramos cómo funciona lo de los yarns. Acuérdense que un yarn es un verbal that function as nouns, ¿ok? En este caso, los verbos están funcionando como nombres. Entonces, no siempre que vemos ing quiere decir que es present continuous, ¿verdad? Sino que son verbos que están funcionando como nouns y se pueden ver en diferentes momentos. Por ejemplo, acá, during examples, you can say I'm waiting. Ese sí es presente continuo, ¿verdad? Es decir, estoy, y ahí dice, this is present continuous. Waiting here is part of the verb, it's not a gerund. En este caso sí está funcionando como un verbo, no como un gerundio. Entonces, si yo say I don't like waiting, ahí está funcionando como gerund. O sea que un gerundio es un verbo que está haciendo una función de nombre, no de acción. Por ejemplo, aquí está expresando, no me gusta. I don't like what? Waiting. Y siempre responden a la pregunta qué. Por ejemplo, si yo digo, I don't like, no me gusta qué.
queda incompleto. So I need that el yearn. I don't like waiting. Entonces, en este caso, this is present simple but contains a gerund, waiting. Es presente simple, contiene un gerundio, que es el objeto directo de la oración. El objeto directo responde al qué. Y decíamos que un gerund, ya que definimos que no es, que es un adverbio funcionando como noun, puede ser utilizado como sujeto de una oración. Tenemos unos ejemplos aquí. It's writing in English is difficult. ¿Cuál es el sujeto de la oración? El gerund, writing. No puedo poner write in English is difficult porque sería gramaticalmente incorrecto. Tenemos otro ejemplo. Watching TV is my favorite pastime. Can you provide more examples of gerunds as subject of a sentence? Can you give more examples using a gerund as subject of a sentence? Using a subject of a sentence. Usando un gerundio como sujeto de una oración. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo diríamos? ¿Comer pupusas fin de semana es una tradición? ¿Cómo me quedaría esa oración? Ah, Imelda said, swimming is relaxing. Ajá. But the verb is in gerund. No, sería, sí, no. El verbo estaría siendo participio. Ay, se me ha ido la palabra, teacher. El verbo no está ni en pasado ni en presente. Tiene una forma. Me va el nombre. Ok, aquí se les escribí eating. Ah, ok, entonces es progresivo. Eating pupusas on weekend is a tradition in my family. Okay, eating, ahí el sujeto es eating, comer. No estoy diciendo comiendo. Por eso dice al principio de la oración, no es presente continuo. Okay? Uh-huh, por eso okay. Es importante saber que no siempre que hay ing quiere decir presente continuo. Porque si no, aquí decía no me gustar esperando. I don't like es no me gusta. No me gusta esperando. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que no siempre un ing se traduce como un present continuous. Está cumpliendo otra función, no está cumpliendo como tal verbo. En este caso, está siendo utilizado como el sujeto de la oración. Entonces, siempre se pronuncia como infinitivo. En este caso sería escribir en inglés es difícil, pero si yo lo quiero traducir y estoy pensando en que es presente continuo, pierde el sentido. Se oiría raro decir escribiendo en inglés es difícil. ¿Ok? Ok. Ajá, aquí tengo otros ejemplos. Dancing is a good exercise. Very good, Noemi. Imelda says eating pupusas is a tradition. Mm-hmm. Eating pupusas is a tradition in my family. Any other example? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Maybe teacher, I'm kind of confused about the meaning of the gerunds. Okay. I understand and I already use them in a conversation, but maybe I don't know exactly what is the meaning or why the word says and write it in that way. Maybe that is my confuse. Tal vez es porque estamos pensando que todo lo que termina en ing es continuo, como decir comiendo, bailando, porque termina en ing. Ajá. ¿Será eso? Quizás eso, teacher. O sea, como le digo, yo las he usado
y entiendo al hablarlo y al escucharlo, pero no estoy segura de por qué se escribe de esa forma. O sea. Ah, ok. Entonces es como que sé que lo sé, pero no sé cómo pero lo no sé. Por qué, no sé por qué, cómo lo sé, ni sé por qué se dice de esa forma. Entonces, no sé si yo lo pienso de manera progresiva. O sea, es como palabras que tú sabes lo que significan, las dices, las hablas y todo, y sabes que así es, pero no entiendo el por qué se escribe así. O por qué se dice de esa forma. Porque solo lo aprendió como por asunción. Ajá. Eso es. Lo mismo me pasaba al principio con el presente simple. Yo lo usaba correctamente. Yo no tenía problema en los exámenes que incluían presente simple. Pero yo decía, pero ¿cómo explico esto? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que lo sé? Exacto. De tanto practicarlo, de tanto hacerlo, a la hora de explicarlo era, ¿cómo les explico cómo se usa? Y tuve que aprender a explicar el presente simple. Porque yo no sabía cómo, pero solo sabía que lo sabía. Y creo que es como es uno de los tiempos gramaticales más difícil. Es como uno de los tiempos más difíciles. Entonces, de tanto practicarlo, de tanto equivocarme, de tanto lo que sea, de repente lo aprendí a usar. Pero no sabía cómo explicarlo. A lo mejor eso le pasa. ¿Can I give you an example? Okay, sure. For example, can I say, working on weekends is normal for me. That's why I don't use to do plans with my friends. Excellent. Working on weekends is usual for me. It's regular for me. Excellent. And for example, teacher, can I say, for example, preparing meals, it's one of my hobbies. Excellent. Preparing meal is one of my favorite things to do. Exactly. Yes. Excellent example. So gerund can be used as subject of a sentence. Y ya lo hicimos muy bien. Now, second thing, a gerund can be used as a direct object of a sentence. Aquí como objeto directo normalmente son después de un verbo que exprese alguna emoción, como los ejemplos que tenemos acá. I like el qué, writing in English. I love, ¿qué cosa? Going out to restaurant. Imelda escribió un ejemplo que iría en este caso. I hate looking for parking space. Hate es otro verbo que expresa emoción. Entonces, después de un verbo como like, love, hate, enjoy, si vamos a poner, podemos poner un gerund como objeto directo. Que sería un verbo que sirve como noun. En este caso, ese noun sería el objeto directo. ¿Podemos hacer más ejemplos con este? I enjoy teaching at night. What's your example? Give me more examples. For example, if I say, the typing tests are very good for me, for example. I don't know if that the correct using for a verb or is a full word, typing test. Gerund as direct object. So we need tenemos que usar un verbo como like, love, hate, or enjoy. Y luego el otro verbo que sería el gerund. Como objeto directo. Think about it. Thinking on example. I don't know if
is correct to say I love waking up late. Yes, sure. Excellent. I love waking up late. I do too. Excellent. Any other example? Okay, maybe I have. I love being gone. Working. Parking. Say. Okay, you love working. Thank you so much, Belen. I love listening music. Excellent. I love listening music. Excellent. Any other example? I love writing in Spanish. You love writing in Spanish. Thank you so much. Now let's move a subject complement. Como complemento de un sujeto. Okay. Como complemento de un sujeto, normalmente van seguidos del verbo to be. Si se fijan acá, dice, my cat's favorite activity is sleeping. One of his duties is doing homework. Homework. Ok, podemos escribir un par de ejemplos con esta, utilizándolo como subject complement. Speedy Michael, favorite. Let's see the chat. Okay, there you have one. My goal is traveling to different countries. Recordemos, gerund can be used as subject complement, como un complemento de sujeto, después del verbo be, am, is, are. Ahí les escribí un ejemplo adicional a los dos que están aquí. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Pueden escribirlo o levantar la manita si quieren decirlo en vez de escribir. Mm-hmm. Good. Thank you so much, Nami. Okay, and this one, it says the gerund can be used as object of a preposition. Esto se oye súper como, así como bien complicado. The gerund can be used as object of a preposition. Diciéndolo de manera fácil después de una preposición, se usa un gerund. We shall be interested in hearing your comments. Okay, after a preposition,
Jaron. Would you like to walk instead of taking the bus? Okay, here the preposition is of. Okay, another preposition about, for example. Let's write samples. Siempre después de una preposición, during. Prepositions in, of, at, on, about. Can you write any example? Teacher, want can be a preposition. On? Want. For example, if I want to say, we want to know anything about you, everything about you, for example. But everything about, si es una preposición, about. About es preposición. Después de about, tendría que ir un gerund. Como decir, I am concerned, estoy preocupada, I am concerned about getting back to the site. Ya casi. I'm concerned about getting back to the site. Any other example? Excellent, Imelda. My sister is interested in learning English. Very good. Any other example? Yes, teacher. Maybe I have one. If I say, I'm very excited about taking my vacations. Excellent. I'm very excited about taking my vacations. Excellent. Very good job. And the last one, it's after certain expressions. Después de ciertas expresiones, como it's no use, como la expresión sería it's no use. ¿Tienen idea de qué significa esa expresión, it's no use? No, it's not use. No. No? No. Okay. The expression is no use is that you are trying something and it was not successful. Okay, como que ya intentó algo y no funcionó. Es como decir no sirve de nada. Okay, ya lo intenté y no funcionó. Entonces it's no use. Después de la expresión is no use, está el verbo. El verbo en gerundio o la expresión gerundio es is no use tying it. No funciona amarrarlo. Is no use tying it. You have to glue it. Tienes que pegarlo, okay? Oh, there is no point in wasting time. There is no point in, esa es la expresión. Es como decir, no hay un punto, no tiene sentido gastar el tiempo. There is no point in wasting time. Okay? So teacher, sorry, I just have a question, but it's about the platform.
I do not already finish some of the homework. So my question is, because in the platform says that we have 4 days left. And June 5, it's close, will close. So, no. Uh-huh. Eso es como por motivos administrativos que ellos ponen una fecha, pero okay. Esa fecha no es la fecha de finalización del curso, la fecha de finalización oficialmente es ahora. Okay. Entonces, para el día de ahora ya deben de estar terminados los ejercicios y lo demás. Acuérdense okay. Que entre más se tarden en tener todo completo, el proceso de su inscripción también va a demorar más. Y corren el riesgo de incluso perder la beca, que el curso se llene antes de que usted meta sus papeles y reúna todos los requisitos. La plataforma sigue abierta, la pueden seguir usando. Si todavía no han terminado sus ejercicios, tienen hasta la medianoche para hacerlo. Uh-huh. Pero la fecha no es que hasta el 5 de julio la van a poder usar o que tenemos clase hasta el 5. Esa fecha es como por cuestiones administrativas, pero no es nada que esté afectando. Ok, teacher. Uh-huh. Ok, este sería el último punto de los yarns. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher, would you please return to the last esta. Esa sí, por favor. Gracias. Uh-huh. Questions? No questions or comments? Everything is clear for me, teacher. Okay. Bueno, esto sería todo entonces. Felicidades por haber concluido su módulo. Recuerden terminar la plataforma. Acuérdense que son tres cosas. Una es la encuesta que hicimos, la de satisfacción. El otro es su asistencia. Y por último también la plataforma con un mínimo del 80% completado. Si todavía tienen ejercicios pendientes, traten de terminarlos para la medianoche. Y pues les deseo suerte y pues sigan adelante. Gracias por su perseverancia, por su participación. Y pues, see you around. Sleep well. Thank you, teacher. Okay, bye. Goodbye. Bye. Good night, everybody. Good night.